Licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente de México y comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Doctora Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del señor presidente. Excelentísimo señor Miguel Díaz-Canel Bermúdez, presidente de la República de Cuba. Señora Liz Cuesta Peraza, esposa del presidente de la República de Cuba. Diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados. Senadora Olga Sánchez Cordero, presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores. Ministro Arturo Saldívar Lelo de Larrea, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Secretarios, integrantes del gabinete. Doctora Claudia Sheinbaum Pardo, jefa de gobierno de la Ciudad de México. Respetables ministros, embajadores y representantes de ministros de defensa de naciones amigas. Agregados militares de defensa, navales y aéreos acreditados en nuestro país. Apreciables integrantes de las delegaciones de Fuerzas Armadas de países amigos que nos honran con su presencia. Invitados especiales, compañeros de armas del Ejército, Armada, Fuerza Aérea y Guardia Nacional, representantes de los medios de comunicación. A todos, muy buenos días. Es muy grato que en esta fecha de tanto significado para los mexicanos nos acompañen personalidades y delegaciones de naciones amigas que siempre son bienvenidas a México. Su presencia da realce a nuestras fiestas patrias y es muestra de las excelentes relaciones de amistad que mantienen nuestros países e instituciones armadas. Muchas gracias por estar aquí y formar parte de estas celebraciones. Honrar la libertad es reconocer el esfuerzo y sacrificio de quienes a lo largo de la historia han luchado por ella. De ahí que en septiembre, el mes patrio, como lo conocemos, nuestro país se viste de gala con los colores de la bandera nacional a través de conmemoraciones históricas que nos llenan de orgullo como mexicanos al estar en ellas impresas la grandeza de México y la fortaleza de nuestro pueblo. Celebrar el 211 aniversario del inicio de la lucha por la independencia nacional este 16 de septiembre nos evoca la esencia de nuestra nación libre y soberana. Porque fue la madrugada del 16 de septiembre de 1810 cuando el cura Miguel Hidalgo, respaldado por los capitanes de caballería Ignacio Allende y Juan Aldama, en el grito de Dolores se arengó al pueblo a luchar por la independencia. El llamado tuvo gran convocatoria, exaltando en los más desfavorecidos los anhelos de libertad y cansados de las injusticias que coartaban ese derecho fundamental, encontraron en sus propias aspiraciones el medio para emanciparse. Se trataba de campesinos, mineros, trabajadores de haciendas, que sin instrucción castrense, pero ávidos de justicia e igualdad, formaron las filas de lo que más tarde sería el ejército insurgente. Es decir, fue el pueblo mismo que con determinación y la conciencia de que era necesario un cambio profundo que trajera esperanza y luz al porvenir de la patria, inició la primera transformación nacional. A la muerte de los iniciadores de ese movimiento, se convertiría en una lucha de 11 años en lo que hubo héroes como el siervo de la nación, José María Morelos, que con un pensamiento auténtico redactó los sentimientos de la nación, cuyos principios fueron la base de la primera Carta Magna concebida en nuestro territorio. O como el general insurgente Vicente Guerrero, quien legó para la historia la frase «La patria es primero», con lo que demostró su firmeza de ideales
y preservó en el proceso de emancipación pactando una alianza militar con el jefe realista Agustín de Iturbide el 24 de febrero de 1821, uniendo así a realistas e insurgentes en el ejército de las tres garantías, génesis del actual ejército mexicano. Esto sentó las bases de la consumación de la independencia de México, que se ratificaría 6 meses después con los tratados de Córdoba el 21 de agosto de 1821 y simbólicamente se representaría su consolidación con la entrada del ejército trigarante a la Ciudad de México el 27 de septiembre de ese mismo año. De tal manera que en pocos días estaremos celebrando el bicentenario de este trascendental acontecimiento histórico que selló la libertad del pueblo de México. Por ello, además de Hidalgo, Morelos y Guerrero, es justo reconocer también a valientes mujeres y hombres del movimiento de independencia, como Josefa Ortiz de Domínguez, Ignacio Allende, Juan Aldama, Leona Vicario, Andrés Quintana Roo, los hermanos Bravo, Guadalupe Victoria y muchos héroes más. Gracias al valiente esfuerzo de todos ellos, nuestro país es libre, soberano e independiente. En contraste con las luchas armadas que se dieron en otras épocas para la construcción de la nación mexicana, en nuestros días las cosas son diferentes y los procesos de transformación se inician democráticamente con el pueblo que ejerce su derecho ciudadano de elegir un proyecto de nación con el que se identifica y está convencido de su viabilidad. Así, el respeto a la voluntad del pueblo es muestra de civilidad y aun cuando existan diferencias de pensamiento, todos somos mexicanos y es necesario estar unidos con el propósito común de alcanzar las aspiraciones y objetivos nacionales. Porque la unidad es la mayor fortaleza para lograr que el país avance con progreso y bienestar social, con justicia y auténtico Estado de Derecho. Señor Presidente, como mexicanos, a los integrantes del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, nos llena de orgullo conmemorar el inicio de la lucha por la independencia nacional, ya que su misma trascendencia permite entender también la génesis de nuestras Fuerzas Armadas en aquel ejército de las tres garantías, el primer ejército del México independiente. Es claro que como soldados y marinos tenemos eso presente y nuestras instituciones armadas de tierra, mar y aire evolucionan a la par de México, constituyéndose en elementos fundamentales para la defensa de su integridad, independencia y soberanía, así como para su seguridad interior y apoyo a la sociedad, pero también para el desarrollo nacional. En consecuencia, el Ejército, Fuerza Aérea y Armada, objetivamente se adaptan a los tiempos actuales y al contexto de nuestro país, respaldando firmemente al gobierno que usted representa. Nos preparamos cada día para fortalecer nuestras capacidades institucionales en aras de cumplir de manera eficaz las misiones y tareas que tenemos asignadas, siempre con respeto a los derechos humanos y manteniéndonos cerca del pueblo para protegerlo permanentemente, porque estamos orgullosos de que nuestros orígenes y porque sabemos que lo más importante es México. En este sentido, cada vez que la patria requiera a sus soldados y marinos para salvaguardarla o contribuir en su progreso, ahí estaremos con presteza, disciplina, lealtad, profesionalismo e institucionalidad. Por ello, el alto honor que representa ser soldado o marino se exalta cada 16 de septiembre con el desfile militar que desde 1935 el general Lázaro Cárdenas del Río, presidente de México en ese entonces, decretara que se realizaría de manera ininterrumpida. Siguiendo esa tradición,
esta mañana, señor presidente, los integrantes del Ejército, Armada, Fuerza Aérea y Guardia Nacional marcharán presentando al pueblo de México y a todo el mundo su adiestramiento, organización, capacidades operativas, logísticas, disciplina y marcialidad, ratificando la lealtad, el compromiso de servicio y el amor a la patria. Aspectos que se han fortalecido con la reorganización de la Secretaría de la Defensa Nacional, la reciente creación de la Comandancia del Ejército Mexicano y la evolución del Estado Mayor de la Defensa Nacional como Estado Mayor Conjunto. Destaco que también desfilarán un agrupamiento de delegaciones militares extranjeras de países amigos como son Argelia, Argentina, Bangladesh, Belice, Colombia, Costa de Marfil, Francia, Honduras, Italia, Marruecos, Perú, Reino Unido y Venezuela, que con gran disposición atendieron la invitación para formar parte de este significativo evento al que hacen lucir más con su presencia. Apreciable auditorio, al celebrar el inicio de la lucha de independencia, recordamos también que el principio motor para alcanzar fue el esfuerzo y la convicción de quienes, incluso a costa de su propia vida, tuvieron el valor de construir una patria libre y soberana. La defensa de estos preceptos se ha replicado en diferentes etapas de la historia del país, cuando la integridad, independencia y soberanía nacionales se han visto amenazadas por invasiones extranjeras a lo largo de los dos siglos de vida independiente. En estos casos, el pueblo de México ha luchado y ha estado a la altura de las circunstancias y ha sabido defender con honor y dignidad el suelo patrio. Por ello, la conmemoración de fechas emblemáticas nos permite mantener viva esa actitud perseverante de todos los mexicanos. En razón de esto, y a 211 años del inicio de la lucha por la libertad, con las convicciones que entrañan el amor a la patria, nos toca a los mexicanos de ahora reflexionar cada hecho histórico y reconocer a quienes en el pasado, colocando por delante a nuestra patria, respondieron a su llamado con valor, determinación y presteza. Celebremos con mucho orgullo la independencia nacional, que simboliza el origen de la mexicanidad, el sentido de pertenencia al territorio que es nuestro y a la virtud de las cualidades que como mexicanos nos distinguen en el mundo, para unirnos en una sola voz. ¡Viva México y viva la independencia nacional! Muchas gracias.